Buenos días a todos los paisanos. Buenos días, buenos días. Bueno, hoy se conmemora en esta mañana, en este 8 de marzo. Se conmemora, no es Día Internacional, es la conmemoración Día Internacional de la Mujer. Acá los compañeros están entregando flores, puras mujeres. Felicidades a todas las... Se conmemora Día Internacional de la Mujer, mujeres que lucharon, dieron la vida por salir de la esclavitud, del machismo de nosotros los hombres. Así es que, bueno, pues aquí están hoy en los patios. Yo estoy en Sombrete, Zacatecas, México, en los patios de la presidencia municipal, donde hoy se les ha ofrecido un desayuno a todas las mujeres que trabajan para este ayuntamiento. Ha llegado ya también el presidente municipal, el arquitecto Alan Murillo Murillo. También tenemos parte de su cuerpo de regidores. Está la licenciada también, quien es la síndico municipal. Y aquí estamos, se les va a dar un mensaje, pero sobre todo es la conmemoración. 8 de marzo, día de donde se conmemora a las mujeres de la esclavitud de los machos, del machismo, de nosotros los que nos decimos ser hombres. Así es que ahí va a hablar la síndico municipal, la licencia. Es la mujer del... Buenos días. La creación perfecta sobre la faz de la tierra. Señoritas. Así, felicidades. Yo sé que están muy contentas por el día que es hoy, pero les pido un poquito su atención. Bueno, nos encontramos reunidos el día de hoy para celebrar este día tan importante, que es el Día de la Mujer. Y todavía con más especial, porque somos mujeres trabajadoras. La mayoría de las personas que se encuentran aquí son mujeres que dejan su familia, que dejan muchas cosas por salir adelante y sacar adelante a su familia. Muchas felicidades para todas. Son un ejemplo para su familia, para la sociedad. Un abrazo de mi parte, y este convivio está hecho especialmente para todas ustedes. Muchas felicidades. Las palabras breves pero sustanciosas, palabras llegadoras, ¿eh? Son un mensaje muy breve, muy sustancioso. Bueno, muy buenos días a todas. Presidente municipal. Realmente agradecerles a todos que hayan aceptado la invitación a venir el día de hoy. Como dice la síndico, hoy no venimos a celebrar, sino venimos a conmemorar un día más, un año más del Día Internacional de la Mujer, donde hoy se conmemora la lucha que muchas de ustedes están haciendo por la desigualdad en todos los aspectos culturales, económicos, deportivos, sociales, y donde desafortunadamente todavía habemos algunos hombres que no queremos ver esa desigualdad. Entonces yo les agradezco que estén aquí con nosotros, y donde también ustedes... Feliz día, feliz. Donde día, está... Buenos días, Alfa. Este día de la mujer empezó a celebrarse en 1975, en conmemoración de un desafortunado día que sucedió en 1857 en una fábrica de ropa por allá por Nueva York, donde murieron más de 100 personas, donde a partir de ahí, en su mayoría mujeres, y murieron por eso todo porque las tenían encerradas para que no salieran, ¿verdad? Entonces, estamos conmemorando para todos los días y cada día que va pasando esa desigualdad que hay entre las mujeres, pues se vaya acortando más, y el día de mañana sea una igualdad entre todos los hombres y todas las mujeres, no nada más de Sombrete, sino del mundo. Entonces, yo decirles que a solicitud de aquí el Departamento de Recursos Humanos también dice que les va a dar el día. Ahí está, felicidades. Pero a la que no desayune no va a poder seguir, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todas nuevamente. Desearles un feliz día de la mujer y que todos
todos y cada uno de ustedes luchen por esa desigualdad que hay entre las mujeres. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas. Bueno, pues ahí está el mensaje del presidente municipal de Sombrerete, Zacatecas. Yo estoy al interior, de la presidencia municipal, donde hoy usted puede observar, bueno, pues ahí pura mujer, vean las felices, contentas a ella, a la licenciada Marta Laura Ramírez, a también a Zairiux, ya les trajeron sus flores, y son sus compañeros de trabajo, reconocen el trabajo. Son mujeres líderes, mujeres que dan y dejan todo por venir y sacar adelante a sus hijos. Yo le digo, la licenciada Marta Laura Ramírez es mujer sola, que ha sacado a sus hijos adelante. Su hijo es licenciado en enfermería y su hija es licenciada en derecho y ella es licenciada en enfermería. Bueno, pues así, todas estas mujeres un ejemplo, son un verdadero ejemplo a seguir. Hace rato me decía algo muy... la licenciada Marta Laura Ramírez dice, a mí no me gusta que me traten igual, que me tengan consideración, decía. Yo nos somos mujeres que hemos salido adelante con esfuerzo, llorando a lágrimas, pero que no nos hemos dejado y hemos salido y hemos sobresalido, y eso me da para arriba. Ahí están las palabras que me decía hace rato, yo las vuelvo a repetir. Así. Y aquí usted está viendo, se les ha dado el día hoy en esta mañana, son todas las mujeres que trabajan para el H Ayuntamiento. Ahí están, por las que sonríen. Y por las que se chivean, por las que están serias, ahí está, eso me da para arriba, gobiérnate, ya te vi, ahí está la sonrisa, eso, ay Dios mío, pues nada más para que vean, paisas, les estoy pasando a todas las mujeres que trabajan para esta administración 2018-2021, aquí saludos a los chilangos. Que se la pasen feliz como yo estoy pasando de mujer. Ay, Dios mío, ahorita me voy a la capirotada, a las lentejas, doña Lourdes también, allá está. Mujer chambeadora, sacando a sus hijos adelante. Ejemplo de mujeres a seguir. Con las carreras, ¿eh? Premuras. No, uno, me ando tropezando con las agujetas. Y ustedes, no, mis respetos para todas ustedes. Fuerte abrazo. Pablo Hernández, saludos, dice María Palacios, buenos días, Chago. Bueno, paisa, yo le estoy llevando, se festeja, se conmemora a las mujeres, mujeres trabajadoras. Bueno, las que están enojadas también. No, hola. No. ¿Se peleó con el novio? No, claro. Saludos que a Vale. No, saludos a Estados Unidos, todos felices en la vida. Pásenle. Por las que van a pasar, lléguenle. Está la gente. Bueno, paisa, estoy en... en Palacio Municipal, en Sombrerete, Zacatecas. Puras bellezas, Chago. Saludos, Raquel Cortés. ¿Sí? Hola, ahí están. ¿A quién? A mi novio de Estados Unidos. ¿Tiene novio ella? ¿Cómo se llama su novio? No, solo lo saluda. Ahí está, mándale un besote. Ah, sí. Ay, Padre Santo. Oiga, usted también, ¿por qué? Haga lo mismo. Hijo, ¿viste la sacó? No. O suelte el niño que me toque corretearle. Pues ya que... Empezamos el... Este es el show del Zacatecano, paisa. Estoy en Sombrerete, Zacatecas, México. Llevándole la alegría en las... Miren, este ramillete de las hermosas flores del jardín del Edén. Solamente se lo pasamos nosotros aquí en esta página. Las sonrisas, que esto hace que la mujer se vea con gallardía. Y esto... esto me da para arriba. Puro sombrerete, hijos. Saludos hasta Waco, Texas. Saludos, paisas. Pues vamos a ver que se van a bigotar. Digo, se van porque ahora nosotros, ahorita yo me voy a ir a la capirotada. Yo voy al pipián. Yo voy a las torrejas. Ellas, pues ahorita se van a bigotar, no sé. Ahorita voy a ver el menú. Vamos al menú. Silvia Valles, para mi sobrina Erika. ¿Quién es su sobrina Erika, Silvia? No me pongan en ese dilema.
¡Qué hubules! Vamos pasando. Déjenles mostramos. La que no saluda es que hoy vino enojada. La que no sonría es que no está feliz. Ya tienen hambre. Ay, Dios mío. Si nos hiciera el favor de pasar la señorita María Victoria Flores Frías a recibir de manos del presidente municipal un detalle, un pastelote. Su cumpleaños, ¿sabes? Motivo de su cumpleaños. Sí, ya ven. Aplauso. Ahí está. Las de deportes, aquí están. Saludos. Desarrollo social. Hola. Hola. Mira, si cada quien agarra su mesa, ¿no? Aquí viene la festejada. Felicidades. Felicidades. Ahí se le está entregando su pastel en manos de la autoridad municipal. Yurika Plasencia, saludotes para ustedes, Yurika Plasencia. Felicidades, ¿eh? Que se la pase de lo mejor. Y ahí cuando quiera me invita al pastel, no se preocupen. No como dulce, pero hoy me sacrifico. Yo hago eso por mi gente. Sí. Aquí estamos del departamento de... De limpia, eso me da para arriba. Ay, hermosa. De limpia. Eso. De limpia y de desarrollo rural. Arriba las mujeres. Arriba. Eso, con algarabía. Que se sienta la alegría. Ahí está el menú. Frijolitos con huevito. Chilaquiles, me está dando un hambre. Y nada más, este es el menú de chilaquilitos, frijolitos, huevito, provechito, penchita, por las que agarro, ahí está cafecito, coca, lo que sea, para el mundo. Saludcita. ¿Qué, licenciada? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo se siente, licenciada? Ustedes que son mujeres líderes, ¿qué sienten en ese día, que en esta conmemoración de 8 de marzo? Un mensaje que le puede dar a usted a las mujeres. Usted es una mujer joven, preparada. Otras mujeres que, bueno, pues solas traen los ánimos muy apagados. ¿Qué les podría decir usted? Que sean felices, que son mujeres, y que disfruten, que aprovechen las que estudiaron, que aprovechen que pudieron estudiar y que desempeñen su carrera. Ahí está la licenciada hablando. Y Tenchita, mensaje. Mensaje. Es un día muy hermoso para nosotros las mujeres, porque desempeñamos muchas, pero muchas labores durante todo el día. Amas de casa, secretarias, doctoras, enfermeras, no, Dios las, no, Dios las perdone ustedes, mis respetos. Gracias. Yo con una cortadita ando pariendo cuates, yo me ando muriendo. Una cortadita y ustedes, no, mis respetos, en serio. ¿Cómo le hacen ustedes para atender al marido, los niños, la cocina, barren, trapean, se arreglan, vienen y soportan al patrón que luego cae gordo con ese mendigo genio que se carga? Porque la verdad, ¿cómo se sienten ustedes? A ver. Hoy nos sentimos bien de festejar este gran día para todas las mujeres. Se les manda un abrazo a todas y una felicitación. Eso me da para arriba. Ya coman, ya. ¿Ustedes qué opinan? Nos sentimos muy bien y le damos gracias al presidente porque ya la señora. Ándeles, provechito. Gracias. Provechito, saludos a Yola. Sonría, mija. No me esté con su cara de yo no fui. ¿No le dieron anoche o qué? Sí, sí me dieron. Ah, ándele. Ándele, pues ahorita le traemos sus chilaquilitos, ¿eh? Sí, gracias. Ándele. Guardería. La que siempre se chivea de museo, de artesanías. Mire. Se pone colorada. Ya desayuno. Provechito, desayunen. Seguimos. La tía Chil Sánchez, ¿eh? De Edwin Luna, una canción de... Mira. Gobiérnate, tía Chilis. Te abigoto, mija. Como la capirotada. Una
Ay, qué bonito. Les van a dar un presente. Presuman. Ay, un llavero. Departamento de Inmuso. De las mujeres golpeadas. ¿Por qué luego cuando las golpean se andan arrepintiendo ya cuando andan con el licenciado? ¿Por qué? Dale, no es su caso. Qué bueno. Bueno, pues se sigo llevando. Aquí estamos viendo. ¿Qué departamento? Catastro. Catastro. Está la gente de Catastro. Muy bien. Felicidades, ¿eh? Pásesela bonito. Y desayunen bien. Ay, ya, ya. Ya traigo hambre. Yo ahorita me voy a la capirotada, y los chiles rellenos, ya las lentejas. Invítenme a su club. ¿Qué? Agréguenme en su WhatsApp, ¿no? Para platicar todos juntos. ¿Sí? Eso me da para arriba. Departamento de... Obras públicas, servicios públicos, ¿ya? ¿Cómo se sienten las mujeres? ¿Cómo se sienten hoy en este día? A ver. Muy bien, muy contentas. ¿Contentas? Ya se puso nerviosa. Ya te A ver, ¿usted cómo se siente? Muy bien, muy contenta porque nos dieron el día, Charlie. Es más, ya hasta se les quitó el hambre, ¿verdad? Ya se quieren ir, la verdad, ¿ah? Sí, ya. Ya, díganles que sirvan pronto porque nos vamos. Yo también me siento mujer, yo también voy a ir. Total. Buenas, departamento de Injusom. Injusom. Instituto de la Juventud. Allá están. Plazas y mercados. ¿Y la que se tapa? Gobiérnese. Trae jaqueca. Ande, yo ando igual. Dios mío, ahorita. Ahorita nos dan a todos. Por las que se chivean. Ya las diré nomás. A ver. Ya nada más, paisas. Ay, nomás para que vayan y digan. Ay, nomás, y esto es para el mundo. Muchachas, saluden. Arriba sombrerete. Departamento de... Secretaría. Oilas. Dijo el sordo, oilas. A ver, mensaje. Para las mujeres. ¿Qué? ¿Sigan la flecha o cómo? A ver, ¿quién habla? No, amigo, pues las voy a agarrar todas. A ver, acá estoy. Gobiérnate, aquí estoy. Mensaje. No, pues muchas felicidades a todas las mujeres hoy en su día. Que se las va a hacer muy bien. Muy bien. No se pongan nerviosas. Ya la vi. Mensaje. No, pues saludos a todas mujeres hoy en su día. Muchas felicidades y éxito para todas. Ya saben que somos el pilar de nuestra casa. Mujeres... Pura mujer líder, pura mujer emprendedora, pura mujer, luego dicen, ya ven los memes cómo salen. Ajá, pura buchona, luchona, es que yo escucho. A ver, ya cae, ya. Gobiérnense. Ay, el hambre que traemos también está infame. ¿Y luego? Ay, ¿qué digo? Ay, ¿en serio? Por la que se chivea. Pero es que aquí tenemos a nuestra representante. Sí, es la que va a dar. A ver. A ver, sí. No, bueno, solamente felicitar a todas las mujeres, como lo decía Chago, trabajadoras, emprendedoras, todas esas mujeres que salen adelante con o sin ayuda. Feliz día. El otro día yo escuchaba a un compañero, una persona, un masculino, decía, nosotros somos más que las mujeres. Yo no sé, ya me dieron ganas de aventarme donde yo estaba de vergüenza, créanme. Lo dije, ay, Dios mío. No, mis respetos para todas ustedes. ¿Ah? Gracias. ¿Y las de Corrales qué dicen? A ver, para que vean también, arriba Corrales. No, no quería hablar, pues ahora va a hablar. ¿Ya vi? Qué malo. No. Yo nada más aquí festejando, mandando un saludo a mi señora madre, a mis hijas. Un día bonito. Gracias. Ya. Saludos. José Armando Solís, pues vea nada más, paisa, la belleza que yo les presento. La mujer es bella por nacimiento, yo siempre lo he dicho. Es la creación perfecta que Dios ha creado sobre la faz de la tierra. Y para muestra, basta un botón. Mensaje. Saludos a toda mi familia allá en California. California, donde estén. Dijo el cholo, everybody. Y luego,
¡Qué tierna! Es más, hasta me dieron ganas de llorar. Eso ya es carrilla, ¿eh? Acabamos, era. Aquí era nada más con quién voy, con tu pariente. Yo volé, aquí está, aquí lo tengo. Ahí está, pariente, hermano. Saludos a mis hermanos. Ya le ganó el rancho. Muy bellas, dice Marco Antonio Espinosa, Alfa. Dice, se quedaron, se quedaron dormidos allá los de Los Ángeles, Alfa Castañeda. Fuerte abrazo allá a la comarca lagunera también, ¿eh? Allá a todos los cachanillas. Saludotes para todos ellos. Agua potable. ¿Estoy en agua potable? ¿Estoy en agua potable? ¿Sí hay o no hay? ¿Sí hay? No, digo, ¿sí hay mensaje o no hay mensaje? Díganme algo bonito, alusivo. Alusivo para ustedes. ¡Lucy! ¡Aplácate! ¡Gobiérnate! ¡Ay, Lucy, mija! ¡Yo ando sudando! ¡Ya! ¡Ey! ¿Algo? ¡No! Bueno. Haga de cuenta como que no hay, cerraron la llave, no hay agua, no hay mensaje. O sea, ¿cómo? A ver. Mensaje para ustedes las mujeres, trabajadoras, emprendedoras. Sí, es cierto, ¿eh? Usted lo ha dicho, son únicas, son lo mejor. Y el que diga que no son lo mejor es que... Sí. Sí, ya dije. Sí, porque ya ve cómo empiezan. Por los que me siguen. A ver, María Purísima, y a ver a qué hora llegan hasta acá a servir, ¿verdad? No, pues acá, por eso hasta el último. Mañana. ¿Cómo están? Departamento de Registro Civil. ¿Sí? Eso me da para arriba. ¿Cómo están? A ver, empiezo por acá. Mensaje. Mujer trabajadora, emprendedora. Su mensaje. Sí, a usted le hablo. A usted. A usted. A usted. Ya la están viendo. Ya sé. Ya le ganó el rancho. ¿A no, a usted le estoy preguntando, ¿eh? La están viendo, mire, veanla, veanla. Saquen su celular. A mí no me pregunten porque me gana el rancho, ¿eh? Le gana el rancho. ¿A usted le gana el rancho? Sí. Bueno, a mí también. ¿Quién va a dar el mensaje de aquí? De... ¿Quién? Sí. Sí. A ver. Aquí está la, la oficial. ¿La oficial? Ah, sí, déjenme. A ver. Ahí. Ya. Dígales. Pero es que ustedes, Dios mío, déjenme, es que me hago para acá. De frente. Ahí así. Mire, paisas, otra joven, emprendedora, joven con una carrera profesionista, licenciada. ¿Qué le podría decir usted a esas jóvenes, a todas esas mujeres jóvenes que buscan X pretexto y se quedan pasmadas en el tiempo? Y pues además, pues darles un mensaje a las mujeres jóvenes, porque estamos en el momento de una generación joven, que podemos hacer las cosas, que podemos, no nada más yo puedo llegar a ese lugar, todos podemos llegar, y además mis compañeras también. Entonces, siempre y cuando pues tengan que llegar, así estamos preparados. Gracias. Arriba Registro Civil. Doña. Me encanta la sonrisa que tienes, mija, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿Estás mala? ¿No? Sonríele en la vida, mija. Dele gracias a Dios porque está viva. Ay, Padre Santo. Ya no me hacía la Candelaria a rezar, ¿eh? Ya no. Se llenó. ¿Ya estoy acá? No, o sea. Y duramos ahí unas papitas de perro. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo está, Mari? Bien, bien. Estoy bien contenta con todas mis compañeras, me da mucho gusto y me gusta mucho convivir con toda la gente. Eso, me da para arriba. Estoy en el departamento de... Registro Civil.
No escuché, estoy sordo. Ah, eso me da. Ándeles, ¿qué les cuesta? Dios mío. Enlace educativo. Ah, licenciado, no era para él, ¿verdad? No, puras mujeres, dicen. Mensaje de enlace educativo. ¿Quién lo va a dar? ¿Usted? ¿Usted? La que. Licenciada. Licenciada. Mira. Licenciada, te estoy viendo. Que no sea de enlace educativo, perdón. No, pero de todos modos es mujer. Es de alcoholes. Claro que sí, claro que sí. Mensaje, licenciada. ¿Mensaje para quién? Pues para ustedes, las mujeres, para nosotros los hombres, yo sé que nos van a echar como Paquita del Barrio. No, para nada. A ver, dígame. Si nosotros las mujeres, los hombres no existieran. Nosotros somos el pilar fundamental para los hombres. Ahí está. La Paquita la del Barrio ya no. Ya no, ya van. ¿Qué les dije? A ver, María Purísima. Ya se me quitó el hambre. Ay, Dios. Les dije. Dijo yo, bueno, ya vengo como las granadas de abierto, pues. Está bien, aquí estoy. Dice policías, pues es del departamento de policías. Ya ni para qué les pregunto qué departamento, ¿de dónde vienen, edad? Ah, eso me gusta, así que se identifiquen para no andar yo. Mujeres. Seguridad pública. Siguen lejos de batallar con el novio, con el esposo, vienen a batallar con gente que luego somos intransigentes, porque a nadie nos gusta que nos gobiernen. Gobiérnese. Mensaje. No, pues nada más desearles un feliz día a todas las compañeras hoy en su día. Eso. Y que no se dejen del marido. Ay, que no se dejen del marido. No, pues igual un feliz día para todas las mujeres, en especial a las que día a día trabajamos y más en esto que es un poco complicado. Eso me da para arriba. ¿Hablen o callen para siempre? Bueno, pues en este día, principalmente le damos gracias a Dios por un día más de vida. Y le doy gracias a Dios por todas las personas, mujeres que se encuentran aquí, por las mujeres que se encuentran en su casa, que Dios las bendiga. Y pues feliz en este día que se la pasen. Ahí está. Bueno, yo le estoy pasando las chicas, las mujeres, trabajadoras, emprendedores, la mayoría de ellas son... son mujeres que vienen a trabajar y dejan a sus hijos en la escuela. Desde muy temprano empiezan sus labores cotidianas. También muchas de ellas a reserva, que son madres solteras. Varias de ellas, no sé si una o dos, pero la mayoría, ¿verdad? Ustedes no. ¿Verdad que no? No, ellas sí, ya ve, qué obole. La mayoría, y son mujeres que mis respetos, ¿eh? Que luchan día a día, minuto a minuto, por sacar a sus hijos adelante. Hola, buen día. Hola, buen día. Estoy en... Limpia. ¡Eso! ¡Bravo! ¿Qué va? Aplauda. O sea, ¿qué piensa que viene por todos menos por el suyo? Mujeres, sin ustedes, digno de reconocer la labor ardua que ustedes llevan. Porque ustedes... Porque ustedes, quiero decirles, son las que llevan lo que es limpiar lo que nosotros, que luego tenemos una carrera y somos tan cochinos que tiramos la basura. Y ustedes muestran toda la humildad del mundo para levantar esa basura y que es poco reconocido, yo se los digo, ¿verdad? Y mucho criticado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las felicito por ello. Gracias. Un aplauso para ustedes. Eso me da para arriba. Sí, felicidades. Ay, Rosita Alvírez, mija. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, Dios mío. Les dije, no sé por qué, pero llego al final. Tómale, hija, ya tómale. Paisano, les voy a decir algo. Siempre que me topa, me dice Chago, un saludo a los paisanos. Ahí está. ¿Quiere novio? Estoy en el área de lo que es la área administrativa de seguridad pública. Mis respetos para ustedes. Llevar tanto papel, tanto ingrato que somos. La neta, ¿verdad? Ya estamos de la cabeza. Lidiar con tanto broncas. Mensaje.
¿Mensaje? ¿Quién? Ahorita voy contigo. Tú sí lo tienes que dar, hija. Una mujer poli. Ay. ¿No trae esposas? No. Qué bueno. Me arrimo. ¿Cómo que las de al lado? ¡Ave María Purísima! Mensaje. ¿Quién se anima primero? ¿Quién? A ver, usted mera. ¿Ustedes dos? Feliz Día de la Mujer para todas las mujeres. Y un saludo para todos los paisanos. Ah, eso me da para arriba. ¿Usted? Feliz Día para las mujeres porque defienden sus derechos laborales. Ándele, ese día internacional que defienden sus derechos laborales. Y eso ha permitido que ustedes, mujeres, estén donde estén y que nos han rebasado por mucho a nosotros los hombres, ¿eh? Bueno, que nos decimos ser hombres también. Aclaro. Voy, paisanos. ¿Estás nerviosa, mija? Ya te vi. Ay, Dios mío. Ahora sí, dime. Ahora sí, estás frente a la cámara. Estás con los paisanos de cara. Y alejando el rancho. Todas las mujeres trabajadoras. Toñita, muy eficiente. Felicitar a todas las mujeres, en especial a mi mamá, a mis hermanas. Un día muy especial. Está el mensaje. Sí. Antes de que coman, mensaje. Felicitar a todas las mujeres. Y espero que se la pasen muy bien hoy. O nada más hoy, siempre. Eso. Siempre es especial para nosotros. Felicidades para todos ustedes. Gracias. Oficial, antes de que empiece, por favor, este señor. Felicidades a todas las mujeres en su día, especialmente a mi madre. Un saludo para todos los paisanos que nos encuentran allá en Fort Worth, Texas. Ay, nomás, hasta tengo a todos los paisanos, están ahí en primera fila. Y al Cachichurri de Minerva, hasta Fort Worth, Texas. ¿Cómo se llama el Panchichurris? No. Chiquito. Mija, mándale un besote. Aprovechalo, está en Fort Worth, Texas. Ya te salga. Panchichurris, mijo. Chiquito, te van a bigotar. ¿Cómo se llama Panchichurris? ¿Sí? ¿Panchichurris? Cachichurris. Ah, Cachichurris. Chiquito, mijo. Bebé. Mira lo que te vas a bigotar. Chichichurris. Cachichurris. ¿Cómo? Cachichurris. Un besote. Dale un besote, mijo. Ya estoy aquí. Estás en Fort Worth, Texas. No, mándeselo, para que se alione, que sea el aliciente. Y ahorita va a andar trabajando, pero tendido. Así mándaselo, así. No, ahora se lo mandas, no me muevo de aquí. Buenos días, Chago Elizabeth, saludos, dice. Marcos Antonio Espinosa, saludotes. Saludos a todas las pais. Ya se le ganó el rancho. Ave María Purísima. Iba a ir para allá, pero ya gané. Ya que desayunen, bueno, paisas, yo voy a la capirotada. A las lentejas. Vámonos a la capirotada y a las lentejas. Voy con las mujeres regidoras, el cuerpo edilicio de este H ayuntamiento. ¿Cómo está? Buen día. La vi a usted que estaba a la entrada a la presidencia dando abrazos. ¿Por qué? Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por lo valioso que es la mujer desde esos tiempos y hasta ahora. Ahí están palabras claras y precisas. ¡Ay, eso! Mensaje hacia las mujeres. Eres, tenemos que decirlo, eres una mujer con agallas, con gallardía, una mujer que ha salido adelante. Luego porque hay muchas injusticias, pero aquí estás y sigues firme. Palabras, para esas mujeres luego que se vencen, están bajo el yugo de los hombres machistas, ¿qué les podrías decir? No, que no se dejen, tenemos que salir adelante, seguimos en lucha, que por favor cualquier cosa denuncien, avisen, platíquenos, estamos en la mejor disposición para ayudarles. Muchas gracias, ahí está. Hola, ¿cómo están? Hola. Mensaje para todas las mujeres. Pues felicitarlas por el día. Y pues igual que Ceci, que no se dejen y que hablen. Y estamos todas unidas y entre todas hacemos la fuerza. Gracias.
Maestra, gobiérnese. Maestra, algo, mensaje para todas las mujeres. Primeramente, buenos días para todo el público televidente que te está escuchando por este medio. En primer lugar, quiero agradecerte que te hayas tomado la atención de tener un momento conmigo. Y en segundo lugar, agradecerles a todas las personas que están acompañándonos aquí, festejando un día muy importante que es el Día de la Mujer, que realmente nuestro día debe ser todos los días, no nada más este, porque somos mujeres luchonas, emprendedoras, trabajadoras. La mujer ahorita en la actualidad ocupa un lugar muy importante en la sociedad porque somos mujeres de trabajo, somos mujeres decididas, donde ocupamos cargos de todos los niveles, donde los gobiernos nos han dado a conocer que no dudan de nuestras capacidades y que las mujeres ahorita es la parte fundamental en la sociedad. Gracias, maestra. Bueno, ya escucharon palabras muy elocuentes de la maestra y esto va para todas las... ¡Melis, bájale, mijo! Bájale, pues, voy con las mujeres. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Su mensaje hoy en este día 8 de marzo para todas las mujeres? Pues que aparte de la conmemoración del día que tenemos por la celebración de la igualdad de las mujeres, que sigan todas luchando por esos derechos porque es una fuerza muy bonita, es un poder muy bonito el que tenemos todas las mujeres, de hacer las cosas con una sonrisa y llevar la vida mejor. Gracias. Bueno, pues antes de que empiece a firmar, voy quien es una parte importante para este ayuntamiento y es una mujer líder, paisanos. Daba un mensaje, hoy también me llamó la atención en su mensaje muy corto, pero que llegó, hombre, llegó profundo. Buenos días, licenciada. Su mensaje hoy a las mujeres, ¿qué les podría decir? Pues nada, como decía al principio, una felicitación a todas porque somos un ejemplo para la sociedad. Hemos luchado contra la corriente para tener esa igualdad de derechos que siempre hemos luchado por tener y que día con día vamos viendo que se va avanzando en ese aspecto. Cada día tenemos más oportunidades laborales, sociales y de todo tipo, y es gracias al esfuerzo y al trabajo de todas. Y sobre todo, como les decía a mis compañeras, un plus más a las mujeres, obviamente todas, y en general todas, pero a veces sacrifican más las mujeres que trabajamos porque dejamos a la familia, dejamos muchas cosas por salir adelante, por superarnos. Muchas felicidades a todas en este día, un abrazo para todas y muchas felicidades, y somos fuerza. Son fuerza, son unión, son todo. Bueno, pues así yo le llevé estas imágenes desde los patios de la Presidencia Municipal de Sombrete, Zacatecas. Un abrazo bien fuerte, un abrazo bien fuerte para todas hoy en este día. Ahorita, paisanos, yo voy a cerrar esta transmisión y me voy al mercado. Empezamos la transmisión habitual del show del Zacatecano, del Sombreteño. Saludos para todos, a Grito Río Ríos, a Rodolfo Aguayo, Felías Internacional, la mujer, saludotes. Pues aquí le estoy llevando estas preciosuras, ya nada más. Ay, no más para el mundo, para que vayan y cuenten. Ya se chivió, mira, ya le ganó el rancho. Ahí no está, ahí está. Ya, ¿qué hubo? Pues ya estuvo. Saludos para todas ellas, que pasen un bonito día desde Houston, saludotes. Ahí está Espes Cortés, feliz día de las mujeres. Chaguito, saludos desde Zumpango. Ale Escalona, saludotes. Hola, por la que se chivea. No, que no. Bueno, para el mundo, buenas. Feliz día.